Y todo serio. Hola, muy buenas noches. Pues el día de hoy estamos muy contentos porque es nuestro primer programa que vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche. Estamos aquí con nuestros compañeros Saudi, Ale, y tenemos un invitado especial que es nuestro amigo Memo Gutiérrez. Muchísimas gracias, ¡Bravo! Oigan, qué padre. No, al contrario, gracias por invitarme, por este espacio tan bonito que están haciendo ustedes. Y aprovechando para felicitarles, porque de verdad es muy difícil en este tiempo tener un programa y sobre todo hacerlo con calidad y hacerlo con buena vibra como ustedes lo están haciendo. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Las malas vibras no están cuando no viene Bolio. Se nos empieza a fallar el audio, es por culpa de la mala vibra que está acá. Hasta de rojo vino, es exquisito. Sí, sí. Gracias a Dios de trabajar también. Ah, ¿trabajas? Dice. Trabajas. Pues nada más comentarles que aquí está nuestro compañero Memo, nuestro invitado, porque nos va a contar un poquito acerca de una obra en la que está, ¿verdad? Así es, estamos mañana, la última función de El Pijama Metió la Pata. Es una obra de Salma Salomé, que en paz descanse, que hace unos meses nos dejó, pero dejó muchísimo legado de teatro, y Claudia Cámara, la Chonchita, retoma todas sus libretos, y esta obra, antes de que él falleciera, ya se estaba presentando. Hizo temporada en el Teatro Pedrito, y ahorita estamos en Casa Santana, que es la casa donde tengo temporada, y estamos mañana a las 10 de la noche, con un elenco maravilloso. Está Licha Teodosia, está Sergio Carrillo, Claudia Cámara, está la Nacha Rock, y esto, wow, está su servidor, Ish Macedonia también. Vamos a estar pues haciéndolos reír un rato, la verdad, que es lo que nos gusta. Elenco de lujo, la verdad. Grandes, y además, actores. Además, el Teatro Casa Santana, pues es un lugar muy íntimo, o sea, está chiquitito, pero la cercanía con el público es lo que hace entretenido. Además, comes delicioso, pero mira, el pokchuk que hacen ahí está delicioso, bebidas riquísimas, o sea, una experiencia increíble, la verdad. Es que inviten, ¿no? Ya nos llevamos, hemos comido. Cuando quieran, es más, salido de acá, nos vamos a Santana, porque hay obra hoy. Ahí está, perfecto. Oye, Memo, y platícanos un poco de todo lo que tú haces, porque aparte que eres actor, eres imitador, eres cantante. Sí, de hecho, yo empecé hace 1000 años, hace 10 años. Hace 10 años empezamos con esta aventura que realmente pues ha sido pues de altos y bajos, la verdad. Empecé en Yucatán Canta, en un concurso con Sergio Carrillo, en el 2011. De ahí perdí. De ahí nada, para comentarles que perdí. Pero no, te impulsaste. Perdí. Ajá, concursé en Yucatán Canta, y de ahí Sergio me vio y me dijo, ¿sabes qué? Estás guapo. En ese entonces yo no pienso lo que pasaba ahorita. Tu razón tiene mucho trabajo. Sergio Carrillo, déjame decirte que tiene un ojo, pero así, donde pone el ojo, pone la bala. ¿Cuál ojo? ¿Ah? ¿Cuál de los dos? Es su jefe, Sergio Carrillo sabe que lo adoro muchísimo. Oye, a partir de hoy ya nos pasa la obra. ¿Cómo? Dejen hablar. No, de verdad, empecé con Sergio, me observó y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes, porque yo estoy re loco, tú lo sabes, estoy re loquísimo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes esa chispa de la comedia. El carisma. Entonces me inventaron un personaje que se llama Tránsito Cirilo, que ahí empecé a hacer cosas. Perdón, paréntesis, ¿podrías decir el nombre completo de Tránsito? Ay, qué horror. Tránsito Cirilo, de Concepción, de la Concha Acústica, de la Virgen Niña, el niño de Atocha, Men Sánchez, te rompo el padre, te rompo la madre. Araújo Lara, Ortega Pacheco, actualmente de López Obrador. ¿What? Ok, conmigo. Ese es el nombre de mi personaje. Yo me quejaba del mío. Realmente Tránsito me trajo muchísimas alegrías, porque ahí conocí a Claudia, y de ahí empezamos a hacer shows, nos fuimos a pueblos, nos fuimos a teatro, nos fuimos a bares, restaurantes, un montón de lugares. Después yo empiezo a estudiar mi carrera, porque ya ves que los papás de repente te dicen, oye, tienes que estudiar algo para que puedas seguir con el artisteado, porque creen que no te deja pues unos ingresos. Realmente sí, claro. O sea, realmente el teatro, además de que te desestresa, además de que haces reír a la gente, te deja también pues beneficios económicos. Obviamente no lo estaríamos haciendo nada más por amor al arte. Oye, no hay chance allá para... tienes que hacer tu casting con Sergio Carrillo, déjame decirte que es muy complicado. Porque soy yo el que lo maneja. Hoy vino en, ¿cómo se llama? En Artista Ranchero. Lola Beltrán. Chabela Vargas. No, y sí. Nada más estoy viendo como que está... Ay, me moví. Oigan, sí, y ya cuando empezamos a hacer todo esto de la comedia, salió lo de la imitación, porque yo desde chiquitito
crecí escuchando muchos artistas, Alejandra Guzmán, que es mi ídolo. Imita al 100%. De hecho, ¿qué onda? De hecho, cuando yo empecé a escuchar a Alejandra Guzmán, me empezó a gustar muchísimo todo lo que hace, la energía que tiene en el escenario. Y de repente, pues empecé a cantar con ella y de repente salió Amanecer con 10. Ah, bueno, dado, no, y así empezamos con la invitación. Luego. Oye, pero le hizo efecto el botox, salió poco la foto. Ahora imítalo, ahora imítalo. A mí me hicieron el botox, pero en todo el cuerpo. Y no le salió muy bien. Sí, sí cambió bastante Alejandra Guzmán, ¿eh? No, hombre, sí. Demasiado. Después de Alejandra Guzmán viene Juan Gabriel, porque Juan Gabriel es un ícono de la música en México. Y Juan Gabriel siempre ha sido como que mi modelo a seguir. Ajá. Y empezamos a imitar a Juan Gabriel. Inspiración. Hasta ahorita es el artista que más me da de comer, porque es el que más le gusta al público. Cante, que cante, que... Voy a empezar a cobrar. No, ahí va. A ver, Juan Gabriel cantaría... ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. ¡Bravo! Oye, ¡bravo! Tampoco llores. Esto de verdad que tiene una anécdota muy padre, porque ¿qué hacía en la escuela? Porque ya, para los que no saben, Dayana sí estudió. ¡Tres veces! Dayana sí estudió y estuvimos en la prepa juntos. ¿Qué hacía con esta canción? Agarraba su botellita de agua y empezaba a tirarle a todos. Pero no. Hasta la maestra, si estaba la maestra, le valía y se paraba y empezaba a cantar y le tiraba Ay, a todos. Sí. Qué esos tiempos. No, nos divertíamos muchísimo. Yo era re loco, hasta ahorita soy re loco. Ya me cayó la seriedad un poco, porque pues también tengo que controlarme. Pero pues sí, siempre fui muy loco y eso fue lo que le gustó a Sergio. Y me separé mucho del medio, porque empecé a estudiar mi carrera, soy abogado, empecé a estudiar la carrera, etcétera, etcétera. Estoy trabajando, de hecho, de abogado. Sergio abre su teatro, porque eso era un sueño que él tenía, abrir su teatro, consigue abrir el teatro. Y me dice, ¿sabes qué? Necesito gente que tenga propuesta. Y la verdad es que empezamos a trabajar con el logo del lugar, empezamos a trabajar con las imágenes que se muestran para que la gente vaya a vernos. Y pues empezamos a hacer un maridaje muy, muy, muy padre. Y ahí me quedé. Me dijo, ¿sabes qué? Súbete a dar show, porque no vino no sé quién. Jala, me subí a dar show. Y ahí regresé otra vez al medio. Y pues hasta ahorita ya llevamos 4 obras juntos. Y creo que, wow, sin embargo, es un medio muy difícil, porque hacer comedia y hacer reír a la gente es algo muy difícil. Sí, tienes que buscarle... Tengo amigos que son comediantes y hay que como que buscarles igual, claro, qué es lo que le gusta a la gente y cómo reacciona, imagino, sí, ¿no? Porque va a sonar muy trillado y muy lo que todo el mundo dice, pero sí, la comedia ahorita ya está muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Muy, muy, ya es cualquier cosa, ¿me entiendes? Uh-huh. Ahorita comentar madres, o sea, ya eres comediante, y eso no es la comedia es ser inteligente, decir cosas que a la gente le diviertan, claro, y sobre todo, uh-huh, hacer una rutina que se sienta identificada a las personas. Eso es lo, uh-huh, que es la comedia. Y eso es lo que tratamos de hacer, obviamente. Entonces, pues bueno, ahí estamos. Cuando quieran pueden ir a vernos a Santana. Ahí estamos haciendo relajo todo. A partir del jueves hasta el domingo. Y va a haber una... No sé cuándo, pero en las redes sociales... Ahí, cuando quieran, porque no sabemos cuándo. Es que Don Carrillo... Vayan, el día que ustedes quieran. Don Carrillo cambia cada rato las cosas, pero vamos a empezar a abrir al mediodía. Entonces, vayan al Facebook de Santana y ahí van a encontrar todas las cosas que estamos haciendo. Y aparte, como dices, te sentiste como en casa. Claro. O sea, llegaste con gente que realmente sabe de lo que hace, claro, sabe de todo, y te arroparon, y ahí te quedaste. O sea, tú dijiste, de aquí soy, y ya te quedaste ahí. Exactamente. De hecho, cuando llegué, pues estaba empezando Santana, y pues vi crecer pues todo lo que es ahora. Ya tenemos clientes que son frecuentes, estamos invitando a más personas para que vayan y se la pasan re chévere, porque es un lugar donde después de la obra viene un show cómico que es el que lleva el karaoke, y ahí se ponen a cantar, se ponen a hacer todo lo que quieran, hasta las 3 de la mañana. Después de la obra puedes quedarte a hacer toma de lo que te gusta, Dayana, karaoke. Sí, hay, de hecho hay un concurso de karaoke los viernes que se llama Karaoke Idol,
a los que les guste cantar, hay premios en efectivo, hay cosas maravillosas, entonces vayan. Wow, qué padre. Oye, ¿y qué haces en tu show? ¿Stand-up, imitación, cantas? ¿Qué es lo que mayormente haces? Ok, mira, depende del día es lo que voy a hacer. O sea, de repente me dices, ¿sabes qué? Tienes una rutina establecida. ¡Madre! Sí, hombre, porque... ¿La agenda? No, no, lo que pasa es que Sergio de repente te dice, oye, ¿sabes qué? Hoy vamos a hacer un show que se llama Se Juntaron los Machines. Entonces vamos a tener que... Tú vas a ser a Juan Gabriel, yo voy a ser a Camilo VI y Casiano va a ser a Ricky Martin, por ejemplo. Entonces sobre esto tienes que armar tu rutina. ¿Qué y... machines? ese era el chiste. Ese era el chiste. Primera vez que entiendes el chiste, Julio. Primera vez que entiendes. Hoy veniste con todo para joderte. Perdón. No, no te preocupes. De hecho, así, así depende. Ahorita estamos tratando de meter nuevamente al tránsito porque el tránsito ya descansó mucho. Ya descansó mucho y realmente tengo muchas ganas de hacerlo porque tránsito. Cuando soy yo, subo al escenario y sí digo chistes como stand-up, todo lo que quieras. De hecho, fui de las primeras personas que hice stand-up en Mérida. Estuve con un grupo que se llama Sin Comedia. Yo en 2014 más o menos hice stand-up en Casino Live. De hecho, yo al ver a Adal Ramones, a toda esta nueva ola que estaba viniendo de stand-up, pues decido hacer algo diferente porque realmente ya tránsito... Pues querías descansarlo, ¿no? Porque a veces cuando haces muchas cosas o cuando ya no tienes y ya no te sientes cómodo, lo dejas de hacer. Y no me sentía cómodo porque había muchas cosas que no me estaban gustando del medio. Entonces dije, pues vamos a hacer una cosa diferente. Llené el teatro, el casino, con todas las amigas del Zumba de mi mamá. Es lo mismo con qué pasa con estas transmisiones. Sí, en estas transmisiones y comentas son solo nuestra familia, nuestros primos. Y luego te bloquean. Nos bloquean, pero bueno, esa es otra historia. De hecho, sí, de hecho, hice la invitación a toda la gente. De hecho, tú no fuiste, me acuerdo. Ajá. Que te invité. Me acuerdo cuando no fui. Te debo el doble porque ahorita sí tú viniste. Así es, así es. Exacto. Entonces, cuando estuvimos ahí... Pues fue un show bastante entretenido. No se ve ni qué puta madre. Ay, perdón, ¿se puede insultar acá? Ay, perdón. Yo no sabía ni qué era el stand-up. Qué bueno, ya me diste la gracias. No sabía ni... Ajá. No sabía nada de lo que era el stand-up, pero lo experimenté. Y salió bien. O sea, salió bien porque la gente salió contentísima riéndose. Lo mezclé con las imitaciones. Al final salió tránsito cuando se despidió. Y desde ahí ya empecé a estudiar la carrera. Y ahorita ya estoy en Santa Ana. Entonces quiero regresar con tránsito porque sí me trajo muchas alegrías y siento que me desarrollo más con él. O sea, cuando estoy loco de tránsito es la locura, porque yo estoy re loco y tránsito está más loco. Entonces... oye, ¿y qué es lo que te gusta hacer? ¿Imitar, cantar o hacer a tu personaje? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues mira, realmente yo soy cantante. O sea, mi meta en la vida yo siento que es cantar, porque eso es lo que más me apasiona. Sin embargo, el hecho de cambiarle el mood a una persona en el instante de que te está viendo hacer tu rutina, pues también me llena muchísimo, porque la comedia, eso es lo que trae bonito. O sea, hacer cambiarle todo lo que... Porque puede ser que tengas problemas, puede ser que te hayas dejado a tu novia, puede ser que tengas deudas, puede ser que tengas un montón de cosas, pero llegas al teatro, te sientas y ves un show de calidad y que te está haciendo reír, realmente claro, te cambia la vida completamente. Sí, te olvidas. Yo creo que el alimento de un artista se va a escuchar terriblísimo, trilladísimo, pero el aplauso de verdad que te llena, porque también nosotros subimos al escenario muertos. Sí, claro. Yo, ya viste, no le pagues. No, pagues. No me paguen el día de hoy, muchas gracias. Que me aplaudan. El Pocchuk, ¿cuántos son? Sí, no, y aparte, Memo, la verdad te felicitamos de corazón, gracias, porque gracias. Hacer, como tú dices, la labor de hacer comedia es una labor que no es fácil. Mucha gente cree que es fácil, pero no es fácil hacer reír a la gente. Tienes que tener ese feeling y ese carisma para lograr que la gente se identifique con lo que estás diciendo y para que la gente se ría de lo que estás diciendo y sobre todo de darle un sentido, porque no es nada más como hacen muchos imitadores o muchos comediantes de que dicen, pura pendejada, perdón. Pero, o sea, no le buscas el sentido a las cosas. Claro, claro. Y realmente... Es muy difícil que la gente se ría de algo que no tiene tanta grosería, pero que tú le estás dando un sentido. No, realmente que se rían de las cosas que no tienen groserías sí puede funcionar. Lo que pasa es que el camino fácil, pues, es ese. O sea, es insultar. Dices insultos y la gente automáticamente se ríe porque, pues, es algo prohibido, ¿me entiendes? Cuando alguien insulta es como...
¿Me entiendes? No, o sea, es como, guay. No, y aparte, perdón, y aparte la gente se siente identificada porque, no sé, te golpeas y lo primero que haces es ajá, entonces, así es. Eso la gente se siente identificada y se ríe. Pero el chiste realmente de la comedia es muy inteligente hacer comedia, es cuestión del doble sentido, del juego de palabras, de lo irónico, entonces eso es con lo que tú trabajas muchísimo y pues sí, también te está dando resultados. Y es una labor bien bonita, sí, o sea, el hecho de hacer que la gente se divierta. Como tú dices, que puede ser que tengas algo detrás, pero que tú vayas al teatro, que vayas a algún lugar, y te rías y te olvides por un rato, gracias al comediante, me imagino que para ti debe ser lo máximo. No, y además, la escuela que yo tengo es una escuela que de verdad hace teatro y hace comedia real. O sea, mi escuela es Sergio Carrillo, es Claudia Cámara, es César Casiano, es Jimena Herrera, la hija de Cholo, que yo tengo una relación preciosa con ellos. Ella me enseñó muchísimo cómo hacía teatro su papá, porque no tuve el gusto de conocerlo. Y en base a todo lo que he absorbido de las personas, yo he hecho también obras, ella lo ha visto. Mis obras son tan sencillas. Tipo Infonavit. Pensé que de obras de casa. No, hombre, de obras de teatro. Ah, ya. Yo en la escuela y en todos lados, siempre que tenía la oportunidad, escribía una obra y la armábamos. Y pues siempre era del gusto del público porque era teatro de antes. Entonces yo quiero retomar eso. Y Sergio Carrillo lo que tiene. Sergio Carrillo tiene una habilidad para escribir obras que no tienes idea. O sea, Sergio, por ejemplo, hace poco hizo La Chechona, La Leyenda de La Chechona. O sea, la película La Llorona la volvió en comedia. Y fue una cosa tan única. Es que realmente hay mucho talento. Sí, y hay gente que, por ejemplo, o sea, está detrás de todo eso. Y no la conocemos. Claro, de igual he trabajado con Mashkut. Mashkut igual es buenísimo. Hicimos Los Locos Chanans hace poco, estuvimos con 6-7 funciones llenos totales, porque la gente sabe que va a ir a ver comedia buena, y le agradecemos al público que nos está viendo y todo el público que nos vaya a ver, que vayan al teatro porque están, mira, realmente lo que pagan es nada en comparación a lo que se van a llevar, porque se van a llevar carcajadas, se van a llevar una obra bien hecha, producciones bien hechas. Porque esto es muy fácil llegar y decir, ay, pongo dos guacales y hago una obra. Entonces, no, hay que invertirle, hay que hacer el teatro bien. Crear un escenario. Sí. Claro. Oye, ¿y qué otra personaje sabes imitar o qué onda? Ay, bastantes, pero ya estoy fregado de la garganta y espérame. Despláyate. Que para eso, de hecho, aprovecha el espacio. Sí, que nos cante. A ver, ¿qué otro artista puedes hacer? Perdón, ¿tienes canales igual donde te podemos ver? ¿Tú donde tú estás trabajando? Bueno, realmente en el Facebook pueden encontrar todo. YouTube ya hace tiempo que no lo hago porque te absorbe muchísimo tiempo y con el teatro y con el trabajo y con todas las cosas, con mi sobrino que acaba de nacer. Pues muchas gracias. Casi. Que Dios lo bendiga, mejor dicho. Después del programa vamos a hablar tú y yo. Cálmate. Sí, hombre, ahí estuve haciendo videos. Estuve haciendo videos mucho tiempo. Pero realmente es muy cansado. Y el público en Yucatán, para ese tipo de cosas, es muy complicado. O sea, tienes que tener dinero, tener una mega producción. Y así vas a triunfar, pero realmente no tuve pues los medios para hacerlo, porque lo empecé a hacer cuando tenía 16 años, 17 años. Entonces dije, vamos a dejarlo de un lado, tal vez en un futuro yo lo retome, no lo sé, pero ahorita estoy centrado en el teatro. O sea, desde muy pequeñito ya sabías que lo tuyo era la comedia. La verdad que sí. Era la artista. Desde muy chiquitito se me ve mi problema. Tocas igual instrumentos, ¿no? El piano, ahí tengo un poquito de formación, pero realmente no soy así como que un erudito en el tema. Pero sí quisiera aprenderlo porque me gusta también componer. Ay, yo hago de todo, qué pesado soy. Yo no te gusta componer porque pues la verdad es que la vida componer. Ya sabemos quién tiene que venir a arreglarlo. Sí, bueno, de tema. Pero que nos diga otro artista más, uno más, para que no se des. Pues el difunto José, Armando Manzanero, no sé qué quiere. A ver, los dos que nos para que nos des un poquito de los dos para que despidan. José, ¿cómo hablaba José? Más o menos. Quiero agradecer a todo el público que nos está viendo esta noche. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que Sarita me robó. Me tuvo mucho tiempo encerrado.
Y ni modos, la mitad está en México y la mitad en Miami. Sí, la verdad, sí la sé bien. Y hermano, ya vamos a acabar. No, Oiga, por cierto, aprovechando que estamos acá y a toda la gente que nos está viendo, sí. Me autorizaron dar 2x1 para la función de mañana. Wow, el pijama metió la pata, está al 100. Hasta como su horario de sueño para ver el programa. ¡Ay, mira eso! ¡Qué precioso! Gracias por vernos. Ahí se está riendo de tus invitaciones. Gracias, Oigan. Iracema. Ah, gracias, Isaí, por sus comentarios. Ándale, gracias. Muchos saludos. Por cierto, Iracema, que nos estás viendo, mañana hay función a las 10 de la noche. El pijama metió la pata, un elenco de primera. Nacha Rock, Claudia Cámara, Chonchita, Ishma Sendonia, Nubia Morales. Está Sergio Carrillo y un servidor con el pijama metió la pata, que es una obra de puro Salma grande. Salomé. Pues Sergio Carrillo está grande. Ah, ok, yo no voy a decir nada. Es el Chabelo de Yucatán. Ah, bueno, sí, claro, por la edad. Va a vivir muchos años eso. Va a vivir muchos, sí. Eso sí, ya sí. Está, mira, desde que se hizo la luz, Sergio Carrillo está pagando a la comisión, entonces. Es cierto, don Sergio. Hoy le dijiste a Sergio Carrillo que iba a estar. Sí, claro que sí. De hecho, ay, hoy. Pues a ver qué día lo invitamos. Claro que sí, Carrillo. Claro que sí. Con muchísimo gusto venimos acá con Sergio y con Cassiano. De hecho, hoy tiene una obra maravillosa. Cassiano es fantástico. Vayan al teatro a verlo porque él hace unos monólogos. Ahorita se va a hacer. Hoy a las 11 y media de la noche. Te amo, pero no te soporto. Tengo una duda, ¿Cassiano es pochoaquero? Yo también tengo otra duda. ¿Es pochoaquero o es vaquero? Es vaquero, es un sex symbol. Vaquero. Sí lo he visto. De hecho, este sábado no están invitados, es su cumpleaños. ¿Ah, lo vamos a en Santana. Lo vamos a rostizar. Vamos a hacer un roast yourself. ¿Qué me pasa? Un roast le vamos a hacer a Cassiano, ahí vamos a estar. ¿Qué? Un roast. Roast. Esa cosa. Vamos a criticarlo. A destruirlo, a criticarlo. Ah, pero constructivamente, es relajo. Vamos a estar allá haciendo show. Mashkut, Claudia, Sergio, yo. Va a estar en Galilea. Luna Rose, ¿no? Ojalá. Galilea. Una transformista. Y no me acuerdo quién más. Pero van a estar es una lluvia de artistas. Va a estar invitado. Todos van a estar invitados. Oye, regresando a la promoción que nos hizo. Ah, sí, cierto. Dos por uno. Digan que lo vieron aquí en Exprésate, tu espacio. Y digan que lo vieron acá. Llegan a la taquilla con Landy, que un saludo a Landy. Le dice, ¿sabes qué? Memo Gutiérrez me dijo, dio 2x1, se los van a respetar. 100 pesos por persona. Si no se la respetan, la arman allá. Así es. Pero de todos modos, yo voy a estar allá para darles. Oye, Rey, ¿nos puedes decir dónde y a qué hora? ¿Dónde están? Claro, es en el Teatro Casa Santana. La dirección es... Ay, no me acuerdo la dirección. Pongan Google más. Espera, ahorita te lo digo. Ahorita les digo. En Facebook, ahí pueden encontrar. La Casa Santana. Casa Santana Teatro. Y es teatro, bar, restaurante. Pueden entrar desde niñitos hasta ancianos. Sí, entonces, uh-huh. Obviamente, pues la venta de alcohol es para mayores de 18 años. Claro. No, si se nota que me quieren mucho más. Y ahí vamos a estar en el pijama metió la pata el 5 de diciembre. Vamos a estrenar en el Teatro Pedrito Tres Huiros a Belén. Es una pastorela de Claudia Cámara. Y el 6 de diciembre, también en Casa Santana, vamos a estar haciendo Se puso bueno el rezo. Es una obra cómica es un rezo que me imagino que son las anécdotas en forma de parodia de lo que pasa, lo que sucede en los rezos. Exactamente, es un rezo que se está llevando a cabo. Pero pues, como estamos, somos cada personaje que estamos loquísimos, entonces empezamos un relajo. Que vayan. Es que hay de todo. Nunca falta el que esconde la cerveza en el vaso de la chata, la que sale muy, muy pipirisnay a querer ahí farolear. La loquita de la familia. De todo, la loquita de la familia. ¿Por qué me señalas? Bueno, señores, pues ahí está la información, la promoción, para que les esperen ahí en Casa Santana, 2x1. Dicen que nos vieron aquí en Exprésate. Pues van a tener sus boletos. Y pues ya nada más para finalizar, muchísimas gracias, Memo, por estar gracias con nosotros, por tus invitaciones. Nos faltó la de Armando Manzanero. En la próxima visita. A la próxima vengo y hago comprando Manzanero, muchas gracias. Una vez de pura invitación, ¿verdad? Claro. Cuando ven caracterizado. Va a venir caracterizado, entonces ya saben, chicos, por favor, compartan, denle like, comenten qué les pareció el programa.
Y pues bueno, vamos a estar pendientes de ustedes. Así que digan si quieren hablar de algún tema en especial, lo pueden también comentar. Nosotros estamos para... Y si quieren venir al programa también. Pueden escribirlo, mandarnos un mensaje. Si quieren ahora sí que expresarse, pueden venir con nosotros. Pues ahí está. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí en tu espacio sureste, en el programa Exprésate. Y nos vemos para la próxima. Les tengo una sorpresilla por ahí la próxima semana. Ya me dijeron que sí. Ya amigo, me avisaron. Son sorpresillas. Gracias. Besos. Bye. Gracias.